Mi nombre es Rodrigo Quesada. Yo trabajo como software engineer en una compañía llamada Blink Health. Yo estoy en el equipo de infraestructura. También soy uno de los organizadores de la JSConf México. Originalmente, cuando vivía en México, yo era front-end developer, pero por razones de destino hice la transición a infraestructura y actualmente trabajo mucho con Kubernetes y clusters y pues también systems programming, y para eso me está empezando a interesar Rust. También de vez en cuando tengo que moverle al JavaScript porque pues me gusta un buen, y pues también soy un amante de los teclados mecánicos. Pues yo les voy a hablar hoy sobre una herramienta llamada Rustlings. Rustling es una herramienta que te permite practicar escribir Rust de forma práctica. También te permite validar las soluciones que estás haciendo de forma dinámica, y también hay quizzes para validar tu aprendizaje. Rustling no es una completa introducción a Rust. Ya tienes que saber un poco sobre cómo funciona el lenguaje y cómo correr programas de Rust. Y obviamente tienes que saber qué es cargo y cómo funciona. Pero si ya tienes esas herramientas básicas, Rustling es un buen, gran siguiente paso. Entonces, pues sí, es una herramienta para hacer, aprenderla. La forma de explicarla es solo usándola. Entonces, les voy a enseñar un poco de cómo funciona. Primero quiero enseñarles cómo instalarla. Si usas macOS o Linux, solo tienes que copiar esto a tu terminal de confianza y te va a instalar todo lo necesario. Creo que si no tienes instalado Rust y cargo, también te lo instala, pero no lo he probado porque yo ya lo tenía instalado. Pues una vez que ya lo instalas, entonces en tu terminal solo haces Rustlings watch y va a empezar a funcionar. Por ejemplo, yo ya resolví el 1, 2, 3, 4 y estaba resolviendo el 5, y pues me dice que funciona chido. Pero pues hay que resolver el 5 juntos. Porque o el 5 sigue funcionando. Entonces el 6. Entonces, una vez que ya le pongo, les comento el comment que dice I'm not done, me va a seguir al siguiente. Entonces ahora Rustlings está intentando compilar el archivo que se llama variable6.rs, y pues ese es el error que me está saliendo. Entonces, la idea de Rustlings es que tienes que ir a ese archivo y arreglarlo. Entonces, vamos a este archivo y vemos que está mal. Entonces dice, maybe compiled. Si tienes alguna pregunta, corre este comando. Entonces, a ver si puedo resolverlo así nomás. Y como todavía soy un poco principiante a Rust, pues no sé bien. Siento que tengo que ponerle algo aquí, pero no sé exactamente qué. Entonces, lo que voy a hacer es correr el comando de Rustling hints. Entonces, en los ejercicios anteriores ya hablaron un poco de variables y mutabilidad, pero nos dicen que hay un tipo de variable muy importante que son las constantes. Entonces, dice que las constantes son siempre mutables cuando el keyword const está al lado de ellas en vez de let. Entonces, dice que los constants también pueden ser anotados. Entonces nos dice, lee un poco más sobre las diferencias entre variables y constantes en el libro, la sección del libro Variables and Mutability. Entonces me voy para acá y me da el link directo a la documentación que es pertinente para resolver este ejercicio. Entonces, por lo que vemos aquí, siento que le falta un tipo aquí.
Entonces voy a intentar poner esto, a ver qué pasa. Entonces le doy Rustling's Watch again. Y sí, eso era lo que tenía mal el ejercicio. Tal vez pude haber usado otro tipo. Siento que un sign 32 para 3 es. Pero X. Entonces, una vez que ya funciona, puedo borrar este comment, I'm not done, para decir que estoy done, y me sigue el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio es este de if. Entonces, nos vamos a el archivo que es el archivo pertinente y pues hay que leer lo que hay que resolver. El error dice que this function body doesn't return. Entonces, por lo que sé de Rust, este es el tipo del return type y pues si no está regresando nada, pues no va a funcionar. Entonces, siento que tal vez puedo. También la función se llama bigger, entonces siento que lo que tengo que regresar es el número que es más grande. Entonces, para pues ver un poco, estar un poco más seguros, voy a leer el hint. Tengo que estar en el directorio de Roslings, porque Roslings, o sea, sí instala un alias para que lo puedas correr desde cualquier parte, pero solo está instalado en el folder donde lo instalas la primera vez. Yo lo instalé aquí. Entonces dice, ¿es posible hacer esto con una sola línea? Entonces al parecer quiere que estemos un operador ternario. Y hay operador, no sabía que había operadores ternarios en Rust. No, al parecer no existen. Entonces, eso es un poco de cómo funciona Rustlings. Y pues la idea es que vayas resolviendo cada uno de los ejercicios como van. Y al final de cada sección tienes que hacer un quiz. Los quizzes te preguntan cosas un poco más teóricas, pero. Y pues tienes que escribir un poco más de código. No te dan todo el framework como los ejercicios. Los quizzes son un poco más freeform y ya tú tienes que ver cómo resolver. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.